Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar ahora con Lucrecia Salomón. Buen día. ¿Cómo estás, Muy Lucrecia? Buen bien. día, tanto tiempo. Muy Bueno, bien. lejos de los temas educativos Sí, que hemos bueno, charlado en otra época, también, pero pero esto esto está tiene que ver también. tangencialmente. Bueno, Lucrecia significa la que trae prosperidad. Afortunada, me dijiste la vez anterior. Efectivamente, bueno, Sí. afortunada, prosperidad. Prosperidad. Y conjuntamente con ello, bueno, desciende del rey Salomón, así que Sí, poner un sí, poco sí. de humor también. Un poco de humor y de un poco de equidad también, ¿no? Si desciende de Bueno, Salomón. Sí. así que Algo debo tener, algo tenemos que ver, estamos calculo. en un encuentro bendecido. La verdad que sí, la verdad que muchas gracias, No, Gustavo, al la verdad que muy contrario. agradecida. ¿Y por qué la Un hemos placer. convocado a Lucrecia? Porque ella está impulsando un taller de teatro con un actor, director de Santo Tomé, Santa Fe, Diego Rinaldi, y conjuntamente con ello, bueno, va a estar trayendo precisamente un taller a 9 de julio para que se despierten los talentos, para que cada uno descubra que es capaz de. Bueno, ¿cómo surge la idea? Contanos que. Bueno, durante la pandemia yo hice teatro con Diego Rinaldi y Georgina Barbarossa. Él es de Santa Fe, vive en Buenos Aires. Se animó de jovencito a ir a Buenos Aires, era asistente de Muscari, es como, ahora es como parte de su familia. Y bueno, hice teatro con ellos dos y después quedó con él una relación muy buena en la cual me invitaba para ir a hacer teatro presencial después de la pandemia, pero a mí se me hizo un poco difícil. Y bueno, con la venida de Mario Masaccesi nos seguimos comunicando porque me preguntaba qué estaba haciendo y en la comunicación surgió la idea de traer algo a 9 de julio, de traer un taller para despertar la creatividad. Es un taller intensivo, un seminario que va a ser él para todas las edades, para toda la gente. Va a ser algo muy, muy divertido porque él es muy divertido. Y bueno, la idea es, dando continuidad a los proyectos de trabajo y de lo que considero que en este momento nos hace falta a todos, es traer alegría, porque la idea no es venir a competir con los grandes profesores que hay acá el 9 de julio, sino traer algo también para sumar, Otras miradas en todo otra caso. mirada o para sumar. Y bueno, Diego en este momento tiene obras en la calle Corriente. Tiene Radosca, que es una obra muy linda, con Patricia Palmer y ahora está Marcela Klosterboer. En principio estuvo Cecilia Dopazo, muy buena. Sinvergüenzas también la tiene con dos varones, con Palomino, Cristian Sancho, esa la tiene de gira. Así que es un director de bajo perfil, pero que trabaja mucho y apuesta al trabajo y él romantiza su profesión porque le gusta mucho lo que hace y le pone tanta pasión que, bueno, la verdad que nos contagia, ¿no? A mí también me contagió. Bueno, la crítica en general, quien ha leído a temas de teatro y demás, a Diego Rinaldi lo tiene en un alto nivel, Sí. desde la formación y como actor también incluso, ¿no? Que él arranca precisamente como un Sí, actor. él a los 15 años lo vio vio Drácula de Cibrián, es como que ahí se obnubiló un poco y después se animó a ir a Buenos Aires a actuar, a pesar de que cuenta él que no tenía un cuerpo hegemónico. Se animó y bueno, trabajó como asistente de Muscari un tiempo y después siguió, él estudió actuación, estudió en Santa Fe. Y bueno, la verdad que es muy interesante, él como persona y como profesional. Para mí, bueno, yo le tengo una estima muy especial y el hecho de que quiera venir a 9 de julio también es para mí un motivo de satisfacción, porque bueno, él suele ir a otros lugares, pero en este momento está con varias obras. Está con varias obras y bueno, sé que estaba ensayando ahora a la mañana temprano. Así que yo creo que va a ser un aporte interesante para trabajar todo lo que sea lúdico, las emociones, el autoconocimiento. Es algo más chico que el proyecto anterior, porque tiene un cupo limitado. Pero bueno, la verdad que estamos con mucho entusiasmo y bueno, vamos a ver. ¿Y eso cuándo va a ser? Esto es el 4 de mayo. Sábado. El sábado 4 de mayo, claro, porque es el día que la gente más puede. Yo sé que hay varios espectáculos ese día y varias propuestas el 9 de julio, pero como esto apunta a un público
más específico. Es para todas las edades. ¿Y a qué hora va a estar? Desde las 15 horas hasta las 19. Ah, bueno, para organizarse. Sí. A la tarde uno puede ir, a la noche lo que tenga interés. Exacto, también. Exacto, sí. Aparte, lo bueno que es para todas las edades y es para los que les gusta la actuación, para los que no, que se animen también, porque no es solo actuación, sino que es un taller intensivo donde va a haber muchos juegos, y a través de distintas técnicas nos va a hacer como expandir y sacar lo que tenemos adentro para poder estar mejor también. Bien. Que el teatro es... Bueno, en tu relato hay una frase que me quedó pendiente, que él no tenía un cuerpo hegemónico. Hoy la estética juega mucho en el teatro, en general en lo visual, cuando uno tiene que mostrarse en televisión, en un escenario, para lo que fuere, ¿o se rompió eso? ¿Todavía sigue teniendo peso? Yo creo que no se rompió. ¿Que no se rompió? No, es muy difícil de romper, pero sí veo que, por ejemplo, directores como Diego Rinaldi, como José María Muscari, sí lo han roto, porque apuestan a otro tipo de actrices, apuestan a gente de distintas edades, a gente mayor también para trabajar. De hecho, Muscari tiene una obra impresionante que es Perdidamente, que es imperdible, digna de ver. Y Diego Rinaldi también, con esta obra Radosca, con las otras obras que está haciendo, por ejemplo, Sinvergüenzas. Utiliza distintos actores que no tienen que ver con lo que es hegemónico, tanto mujeres como varones, porque también pasa con la edad, pasa con el cuerpo, pero yo creo que no es tan fácil de romper algo que está instalado, porque cada vez vemos más gente más las mujeres más jóvenes, con más situaciones que tienen que tener en la parte estética, la parte física, con determinados parámetros que no es para todos. Y la mujer hoy se sigue cuidando, porque en una época lo estético tenía mucha relevancia, mucha preponderancia, y la mujer se cuidaba mucho. Y en esta época, en este siglo XXI, ¿eso sigue vigente, sobre todo en las más jóvenes? ¿Qué observas vos? Yo observo que, bueno, el cuidado está, pero yo observo que tienen más libertad que cuando yo era más joven, más por joven. Ejemplo. Lo ves en tu hija, por ejemplo. Sí, tienen más libertad con el cuerpo, o sea, algo sí ha cambiado. Algo sí ha cambiado. Y son aceptadas, está todo bien. Sí. Yo creo que las chicas jóvenes han avanzado mucho para bien en cuanto a la aceptación del cuerpo y demás. Pero quedan unos resabios importantes, posiblemente no tanto entre las chicas jóvenes, pero sí hay una generación de mi generación o mayores también que tienen la impronta de la delgadez, por ejemplo. Yo me acuerdo en épocas de ser muy jovencita y que en esa época había que sí o sí las mujeres mayores tomaban medicación para bajar de peso, que eso viene de muchos años atrás. Como que está instalado, pero que se fue rompiendo. Yo creo que las jóvenes han hecho una gran evolución. El temor que no sean aceptadas, ¿no? Sí. Bueno, antes, para ser aceptados, fumábamos, por ejemplo. Cuando yo era jovencita, fumábamos, porque en esa época todos fumaban. Después surgieron otras cosas, claro, porque quedábamos un poco relegadas. Los del campo excluidos, claro. Las que veníamos de los pueblos y demás. Pero bueno, yo creo que hay una evolución importante. Todavía falta, es lo que siento yo a nivel personal, que todavía falta. Y hoy eso está mucho más aceptado. Está más aceptado, sí, yo creo que es para bien también, porque es para la salud de todas, porque tiene que ver con la salud en muchos casos. Obviamente, ¿no? Sí, tiene que ver con la salud, así que tanto física como mental. Pero me parece que vos estás marcando algo, que es lo primero, es la aceptación de cómo es. Sí. Cualquiera fuese la edad, y a partir de ahí construir sobre eso. Y bueno, sí. Dios me dio este envase, y bueno. Yo creo que es la aceptación de cómo cada uno es y cada una es, o cada uno en caso del hombre, y esa aceptación también. Claro, pero el teatro debe tener un peso, o para el cine, incluso la que es actriz, el que es actor, atento a que a lo mejor el director en los castings. Exacto. Este tema del cuerpo pesa y entonces gravita, ¿no?, negativamente. Sí. Yo creo que ha habido un cambio interesante en eso, y ha primado el talento sobre el cuerpo en muchos casos. En otros no tanto. Pero bueno,
tal vez la imagen, el teatro sea distinto a lo que sea la imagen del cine o de la televisión, pero tenemos grandes actrices que, por ejemplo, con el tema de la época de las narices, que había que hacerse cirugía en muchos casos, no se han hecho y han sido excelentes actrices. Bueno, muestra dos cosas, ¿no? Primero, el sentido de personalidad. Exactamente, por eso, bueno, lo relaciono con lo que vos dijiste, claro, de la aceptación. Claro, sí. ¿No? Y conjuntamente con ello, desde lo estético, ese desafío, ¿no? Sí. Talento, sí. Se sobrepone. Yo creo que tiene que ver con esto de ser aceptado por el otro, ¿no? También, porque una se tiene que aceptar primero una misma, pero también estamos bajo la mirada del otro, ¿no? Entonces a veces dependemos de la mirada del otro, y en realidad de la primera persona que deberíamos depender es de la mirada de uno mismo sobre sí mismo, ¿no? Lo que ahora todo el mundo habla del amor propio. Primero hay que quererse. Hay un psicólogo muy interesante que también que él dice, primero yo, después te quiero, porque primero me tengo que aceptar yo para que después me aceptes vos. Por si yo no me estoy aceptando con lo que soy, con lo que tengo. No es tan fácil, ¿no? Luces y sombras, que sería la otra parte, pero desde lo físico tampoco me aceptaría el otro, ¿no? No, es muy interesante. Fíjate vos cómo el teatro, cómo está despertando, que es un entretenimiento, que es ficción, que es juegos en escenas con un libreto, con el propio cuerpo desde la actuación, el disparador que se está originando, ¿no? Sí, porque para el que actúa tiene que ver mucho con su autoconocimiento, claro, con el trabajo de las emociones, tiene que ver con su expresión, con lo que puede sacar de sí mismo, con lo que puede conectar con el otro, con lo que puede transmitirle al otro. O sea que tiene que hacer un trabajo interno muy interesante. Por eso también considero que, bueno, que todo lo que sea lúdico, de diversión, o que tenga que ver con lo dramático, es muy, muy importante para todos. No tiene edad, no tiene cuerpo, no tiene el cuerpo hegemónico, tiene solamente expresión. Claro. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentas de que venga una persona como él, ¿no?, en estas épocas. Así es. Bueno, así que 4 de mayo están todos convocados a poder asistir en horas de la tarde de ese día sábado. Y si alguien se entusiasma, ¿en qué? ¿Dónde te contacta? Pasamos el teléfono, si te parece. 2317-557922. Bien, muy sencillo. 557922. Con el psicop, el prefijo. De 9 de julio. De 9 de julio, me salió en inglés. Sí. Y bueno, lo que pasa es que viene al tema que estábamos hablando. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Contrario, nosotros somos los agradecidos que nos vengas a contar esto interesante para la cultura de 9 de julio. Es para la cultura de 9 de julio, y bueno, yo personalmente considero que son momentos en los cuales todo lo que trae alegría, diversión y algo saludable es bueno para todos. Absolutamente para todos. Así que bueno, gracias. No, al contrario. Lucrecia, muchísimas gracias por el gesto, ¿eh? No, por favor, gracias. Bueno, Lucrecia Salomón, descendiente del rey Salomón, sí, con todo lo que eso significa, que nos trae bendiciones, y como decíamos en el comienzo, la que nos trae prosperidad, bonanza y demás.